Muy buenos días, Dios lo bendiga a todos. Hoy tocaré un tema de reflexión para todos, como yo y como nosotros, los triunfadores. El triunfo se alimenta de triunfo. Es de a pocos como se alcanzan objetivos, metas y retos. Es con sabiduría y consejo como se abre el camino al éxito y sobre todo, es con la mejor motivación con la que se debe llegar al triunfo, porque en ella habremos facilitado el camino para otros, deseando que también lleguen a la victoria. El más importante de todos los motivadores del ser humano es el triunfo, y el triunfo se alimenta de triunfo. El éxito se alimenta de éxito. Para poder fabricar un campeón, lo más importante es hacerlo adicto. En el buen sentido de la palabra, al éxito. La forma en que se puede desarrollar el espíritu competitivo es consiguiendo que la persona se vuelva fanática en equilibrio al triunfo. Reflexiona un segundo. Si usted ha tenido éxito en alguna actividad de su vida y ha saboreado lo que sintió en ese momento, ¿le gustaría volver a sentirlo? ¿Le gustaría subirse precisamente a ese lugar en que solamente están los triunfadores? El podio de los campeones. Por eso la forma de fabricar un campeón, ya sea como madre, como padre, como hijo, como amigo, como deportista, como profesional y como ama de casa, es precisamente mediante la accesibilidad a lograr metas y objetivos concretos de éxito. La única manera de saborear el éxito es teniendo éxito. Y por eso es muy injusto que a nuestros subordinados le pongamos metas inalcanzables, metas que nunca van a conseguir y que por los mismos desmoralizan. Las metas inalcanzables desmotivan o hacen que la gente ya no quieran seguir luchando por lograr algo que ya demostraron que no pueden alcanzar. Pongan objetivos alcanzables y cuando se logren, por favor, entre reconocimientos abundantes. Esto lo va a estimular para que logre un objetivo superior. Hágalo en el trabajo, en la universidad, en el colegio, pero siempre comience en casa. Y lo más importante, nunca exija a nadie ser excelente en cualquier área, no importa cuál. Usted no aprobó el esfuerzo y del trabajo de ser lo primero. Reconozcamos nuestras habilidades y explotémoslas hasta lograr ser también reconocido por nuestras limitaciones para que no nos mantengamos en el equilibrio verdadero. Para que nunca el ser excelente produzca enemistades, enemigos, heridas, porque habrá alcanzado el éxito como deportista. Pero lo más importante, el ser una persona excelente habrá perdido rotundamente. Este a poco como se alcanza objetivo, metas y reto. Es con sabiduría y consejo cómo se abre el camino al éxito y sobre todo es con la mejor motivación con la que se debe llegar al triunfo, porque en ella habremos facilitado el camino para otros, deseando que también lleguen a la victoria, que tengan todos un buen día, mejores días vienen para Panamá, Dios lo bendiga a todos.